La temporada 1987-88 no se pudo evitar el descenso. El Real Murcia, en un gesto casi solidario, cedería a Moyano, jugador con un pasado herculano. Pero ni siquiera contratando a un entrenador de gran prestigio. Como fue Ormaechea, artífice de las ligas ganadas por la Real Sociedad Donostiarra, a principios de los años 80. Nada se pudo hacer y el equipo, con el triste balance de 12 empates, 13 derrotas, 4 de ellas en casa, y tan solo 8 victorias, el descenso fue inevitable. Descenso, muchos de los grandes jugadores que dieron tardes de gloria al club, se marcharían a otros clubes de superior categoría. Cartagena fichó por el Cádiz Club de Fútbol. Carlos y Parra se marcharon al Real Murcia. Reces al Jerez Deportivo. Botella al Rayo Vallecano, etc. Los años de Segunda B dieron paso a toda una nueva plantilla de grandes jugadores, que paso a paso crearían un sólido bloque para conseguir el ascenso. Ese ascenso llegó en la temporada 1992-93, al vencer en la liguilla de ascenso a la Unión Deportiva Las Palmas en sus 2 partidos jugados. A partir de ahí destacaría la figura de Eduardo Rodríguez, ariete gaditano, máximo realizador de todas las categorías. Equipo en segunda división nuevamente, el club quedó clasificado en una discreta novena posición. En la siguiente temporada, la 1995-96, el equipo tuvo una trayectoria envidiable con un balance de 21 victorias, 8 de ellas fuera de casa, 10 empates y solo 4 derrotas, 2 de ellas como local, con además de una gran participación en la Copa del Rey, quedando eliminado por el Fútbol Club Barcelona, al cual le puso la eliminatoria muy complicada. Se conseguiría por fin regresar a la primera división. Gracias a un gol de Sigüenza, en el campo de El Vivero, en Badajoz, a falta de 3 jornadas para la conclusión del campeonato. Regreso a primera división, en la temporada 1996-97, no pudo tener más mala suerte. Una pésima gestión de fichajes, dando la baja a jugadores que habían funcionado bien en segunda, llegando muchos jugadores que no aportaron nada positivo al equipo, y que no merecen ni ser mencionados, todo fue un auténtico aporte de promesas vacías. Poco pudieron hacer Alfaro, Rodríguez o el Gavi Amato. Si a esto le sumamos que la Liga de Fútbol Profesional decide reducir el número de equipos de 22 a 20, es decir, tuvieron que descender a 5 equipos, con lo cual la lucha por la permanencia fue más complicada que en cualquier año. Junto al Hércules, dijeron adiós a Primera, el Rayo Vallecano, el Sevilla, el Logroñés y el Extremadura.
A pesar de todo, en el recuerdo de los aficionados está la victoria en el Camp Nou frente al potentísimo Fútbol Club Barcelona de Ronaldo, Luis Enrique, Iván de la Peña, etc., y la satisfacción de que a pesar de los problemas, el equipo luchó hasta el final. A partir de aquí el futuro fue poco alentador. Al año siguiente nuevamente en segunda, el club seguiría su trayectoria descendente. Parte de culpa una pésima gestión nuevamente hace que el Hércules se hunda, en lo más profundo del abismo. El retorno a segunda B se haría realidad ese año 1998, con el club endeudado hasta las cejas, y nuevamente el fantasma de la desaparición de la entidad acechaba sobre todos los corazones herculanos.